Muy bien, y continuamos con el siguiente video de aquí de la comida, ¿verdad? No sé si ya les explicaron, pero porque los otros videos los grabó la Danielita. Pero se trata porque están haciendo un pozo mecánico aquí en la aldea de Jacqueline. Entonces ellos por fin van a tener agua, agua todos los días. Entonces justamente por eso es que se está haciendo esto. Ahí va Marcos con Boris, allá está la Yassi y Kelvin esperándolo. Están a punto de darles la comida a las personas que están trabajando en este lugar. Bueno, y el día de hoy Danielita va a encargarse de esta serie, así que pues vaya, va a estar grabando. Y pues yo voy a ver en qué les ayudo ahí a ellos también. Y la Daniela no está aquí todavía. ¿Qué están haciendo? ¿Algo qué? Ah, estamos también haciendo el tomate. Ah, por cierto, hoy nos acompaña Amelia, ¿no? Ah, bien, ya lo había mencionado. Yo creí que era el primer video. Amelia, ¿sabes cocinar? ¿Qué te pasó aquí? Lo que pasa es que me salió un juego. Le dieron un beso con mordida de plano. ¡Dani! Sí, ya va, dale. Ah. ¿Qué pasó, pues? ¡Freddy! Ya va. Vamos a ver. ¿Va grabando la Dani? ¿Sí? Sí, porque si no se lo va a llevar a la cámara. Como que hay mucha gente allá. Como que ya llegaron los patojos para mí. Como que no va a alcanzar comida para todos. No, porque solo se hizo comida para los que están trabajando. De hecho, no hicimos ni para nosotros. Ajá. Como dijo mi abuela, andamos con las tripas amarradas. Solo para demostrar el agradecimiento, ya que creo que ninguno de nosotros puso como un centavo para que vinieran a hacer eso, ¿sí? No. No pusieron nada. Todas las cosas que están ahí fueron que dieron así como al alcalde de la cueva. El agua de las tripas se subió al ingenio. Fueron a traer al río de... Ellos vinieron. Como la idea que vinieron de Estados Unidos, les pidió favor. Bueno, ya vamos llegando al lugar de los hechos. Mira, Jacqueline, como yo miro que hay de esa cinta, vamos llegando al lugar de los hechos. Llegamos. Bueno, aquí pueden observar cómo están todos por acá. Ahorita ya los muchachos van a comenzar a servir la comida para todos ellos. Aquí tienen el jumbo, las carnes y todo eso. ¿Dónde estaba el café? Porque allá. ¿Qué te faltó? Bueno, ahorita ellos no han parado de trabajar, les falta bastante, pero en unos 10 minutos tal vez ya terminen y puedan venir a comer. Ahorita ya aquí les va a servir a unos muchachos que parece que están allá. Ellos parece que ya se van, que solo vinieron a dejar una pipa de agua y no sé qué cosa más, pero la cosa que tienen que les van a servir aquí. ¡Seguimos!
Comenzando, van, lo que pasa es que los señores no han parado de, ¿cómo se llama? Ajá. Aquí tenemos a los señores ya que están agarrando sus tortillitas, sus comidas. Deseamos comer provecho y ojalá que disfruten su comida. Bueno, les daré y ya pueden observar a los señores que están trabajando. La verdad no puedo pasar porque aquí tienen una cinta con una tajada y no podemos pasar. Pero pueden observar por acá. ¿Y aquí? ¿Ya terminaste de darle a ellos? Ya, ellos porque son de la no se terminan de dejar. Ya casi se van a ir, entonces les tuvimos que dar antes de los demás, ¿no? Y ellos hasta que terminen de ahí van a venir a... No, yo me quedé observando para allá. Yo aquí me equivoco, porque hay varios agujeros. Allá hay uno, por allá hay uno y por allá hay otro. Vamos a ir a ver, ¿será que nos regañan si paso? Yo creo que no. Bueno, quiero venir a ver aquí. Tengo dudas, ando lo de allá. Eso ya es como el lodo o el barro o algo así, que lo que están sacando. Por aquí tenemos donde están haciendo el pozo. Por acá también anda Don Rodolfo. Encontramos a Don Rodolfo, ahí ve. Buenas tardes, Don Rodolfo. ¿Cómo va todo aquí, Don Rodolfo? Aquí viendo, están trabajando los muchachos ahí, pero está trancando la máquina, mira, ¿no? Sí. Pero alguna piedra, ¿no? Sí, tal vez encontró alguna piedra o algo. Pero ahí está, ahí por ahí. Así es. Ahí. Además, bueno, ahí. Porque no pueden hacer más nosotros porque el trabajo que hay está, ¿no? Ajá. O sea que eso tendría que ir más rápido. Sí, ya ratito están ahí ya con ese tubo que no baja, porque ahí le ponen la piedra y poco a poco lo va a ir bloqueando abajo. Ajá. Y hasta que pate y meten en otro tubo. Sí, pues. Sí. Como es que les está costando, ¿verdad? No, les está costando un poquito, pero sí, le van a dar destinación. Ajá. Sí, nos estaban esperando ya que le trajimos su comida, pero no sabíamos este fallo. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver, yo creo que sí. Vamos a ir a ver por allá. Ajá. Bueno, dicen que tuvo como una falla la bomba esa con la que estaban haciendo el hoyo. Y ya ahorita van a parar porque como ya es tarde y tienen que comer. Entonces por eso es que van a parar. Porque el hambre los está traicionando también. Porque si no comen y tienen fuerza, sí tienen que comer.
y ellos siguen comiendo ahí. Ustedes, me fui a enterar de algo. Les estaba fallando eso. Ahorita, esa cosa con la que dan vueltas, ¿sí ven? Les está como fallando porque como que se les está trabando, que tiene, encontraron como piedra o algo así ahí. No, ahorita pararon. ¿Pero ahorita pararon porque vienen a comer? No, porque van a, pues sí, porque van a venir a comer, pero pararon porque si no, ellos hubieran seguido. Y si no siguen, no le pueden meter el otro tú. Así me dije. Voy a tener que preparar ya, Kelly, porque ya van a venir ellos. Y con furia. Mira, y con furia, con una gran hambre, bien. ¿No? ¿Todavía no? ¿Ya casi? Ah, bien, ya. No, ahorita sí ya. Nos despedimos con este video. Adiós, chiqui. Adiós a todos. Bueno, por acá, adiós.